No, bienvenida a usted y a su apreciable familia y su apreciable audiencia. Para que en este momento nos haga el favor y de marcarnos a 2267188 y ponga su salud en manos del doctor Antonio Chávez, que trae para ustedes todo el profesionalismo y, claro, la mejor actitud de que usted se recupere de cualquier tipo de enfermedad que esté padeciendo en este momento, o si lo prefiere también, márquenos al 226-7188 y le hago una pregunta a la doctora Susi y al doctor Antonio Chávez. Ellos están aquí para cuidar de su salud. Así comenzamos el programa turista muy al estilo del doctor Antonio Chávez. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy, pero muy buenos días tengan ustedes. Este es su programa Medicina Turista, mi estilo doctor Antonio Chávez. Hoy es un día especial, Susi. Es un día especial porque yo no recuerdo a qué día estamos, si es lunes, martes, miércoles, ¿alguien sabe? Como jueves. Jueves. Miren, nada más dijo Susi, ¿cómo jueves? Tenemos que ir a preguntar a qué horas vamos a jugar, Susi. Ahí, porque tenemos que ir a pasar a ver hoy la lista, nada más. Sí, ningún chamaquito sabe a qué hora vamos a jugar el próximo sábado en nuestro, a qué hora vamos a dirigir a nuestro equipo de fútbol, Club Real Intervine. Club de Fútbol Intervine hace del Instituto Normal del Estado, turno matutino del segundo B, no, el segundo. Segundo A, ahora ya está. Segundo A. No, vesper. Siempre ha sido A. Bueno, segundo A, vesper. Era primero A. Matutino. Y segundo B y segundo C, porque ahí están varios chicos de ahí, del Instituto Benemérito, Instituto Normal del Estado. Jugamos los sábados, ahí luego les decimos dónde para que nos vayan a ver. Vayan a ver la calidad de futbolistas que yo hago. Son jugadores muy profesionales, que, bueno, tienen entre 13 y 14 años. Son excelentes los chicos, ya llevo en septiembre cumplimos un año preparándolos, como en septiembre. Más octubre, o menos, como en octubre. Como en octubre. Es una calidad, pero miren, de futbolistas excelentes. Entonces, eso es aparte de lo que nos dedicamos, que es a la medicina natural, a la medicina alternativa complementaria. Susi, ¿cuál es el tema del día de hoy? Mira, no tenemos un tema en sí, que nos llamen a Carmina para hacer todas sus preguntas, los que quiera. Bueno, sí hay un tema que quiero tratar, que tiene días que he estado con esa idea. ¿Qué son la inflamación de los ganglios linfáticos? ¿Por qué pasa? Ajá. Y eso de que te los van a quitar, que te van a poner células y que, no sé, ganglios infartados. Ajá. Todo ese tipo de cosas. Bueno, es muy sencillo. Cuando los ganglios se inflaman o disque se infartan, es porque tienes algún tipo de problema de infección. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente esto es ocasionado por... ahora sí que el sistema linfático es el sistema de drenaje y lo que ayuda al sistema inmunológico, ¿no? A reforzar el sistema inmunológico. Y cuando tú dices que estos ganglios se infartan y que no sé qué, es porque hay algo ahí que está ocasionando un problema en el sistema inmunológico, claro, una infección, sí. o incluso por el virus de la varicela, el virus de ¿cómo se llama? Del herpes, el VIH, algunos cuadros infecciosos tremendos nos pueden dar ganglios infartados, claro, a diferentes partes del organismo o inflamados. Entonces, ¿cómo va a ceder esto? Reforzando el sistema inmunológico y dando tratamiento con antibioterapia. Esta es la verdad. Dice la señora Agustina Sala, ¿me puede decir cómo puedo evitar los vómitos y mareo cuando viaje? De la Colonia Maravilla, Toento. Colonia Maravillas. Bueno, cuando usted viaja, debe tener algún problema, casi siempre es emocional, porque a menos que tenga una enfermedad en el órgano vestíbulo coclear, solamente podríamos pensar que tiene algo malo, ¿no? Pero por favor consiga jengibre allá en la central de abastos, en el Hidalgo, compre jengibre en forma de raíz, es una especie de tubérculo, lo deshace en pedacitos y se come un trocito, se lo pone debajo de la lengua o lo mastica antes de viajar. Jengibre. Consígalo, allá les dije en dónde. Y bueno, acá con nosotros tenemos una esencia floral de Bach
que se llama esclerantus. Esclerantus, esto quita el mareo cuando uno va a viajar. De hecho, es una de las aplicaciones más prácticas, funcionales, que realmente la gente se compone. La gente se compone cuando tiene el famoso síndrome de Menier, síndrome de Menier, que es un problema grave de salud pública, en donde la persona puede tener hasta 10 años con ese problema del síndrome de Menier. Acuden con nosotros, los hemos visto, y los curamos, y desaparece por completo el síndrome de Menier. Eso se los aseguro y se los demuestro. Acudan con nosotros. 33 años de experiencia dentro de la medicina alternativa complementaria con el uso de plantas medicinales, homeopatía, acupuntura, medicina cuántica, medicina holística. Todo esto en combinación da muy buenos resultados. Venga usted a consulta el día de hoy, acá en Puebla, sobre el Boulevard Norte, cerca de La Fayuca, entre Plaza Los Gallos y junto a la farmacia de ahora. Así es, y bueno, pues esto de los ganglios, he estado escuchando mucho de cuando se inflaman, que les ponen no sé qué cosa, que les inyectan. No, mire, esto es muy sencillo. Puede haber inflamación de los ganglios en la ingle, la axila, en el cuello. Es donde están las cadenas de ganglio. En el cuello es más común. Hay una cadena de ganglios linfáticos a cada lado de la parte frontal del cuello. Ajá. En ambos lados del cuello. Ahí vamos a ver, en la media cámara. Acá. En esto de aquí viene todo esto de aquí. Así es. Va hacia acá, hacia los senos. ¿Cómo se llama? Tu maniquí. Entonces, todo esto de aquí, de los ganglios, es muy importante que se den cuenta cómo baja la cadena acá. Baja aquí, bajo la axila, hacia tu aleta, aquí, y hacia los senos. Rodea los senos. Sí, bueno. Hacia las glándulas mamarias. Sí tienes glándula mamaria, y sí tienes pezón, eso sí lo tienes. Ya, si no sería un animal, claro. Y debajo de la mandíbula y la barbilla, detrás de los oídos y sobre la parte posterior de la cabeza. Ahí está la cadena de ganglios. ¿Qué pasa? Las infecciones son la causa más común de la inflamación de estos ganglios y pueden ocasionar incluso absceso. Cuando hay abscesos dentales o dientes impactados, cuando hay infección en los oídos, cualquier tipo de infección, cuadro gripal, enfermedad de transmisión sexual, ahora, mononucleosis, yo quiero preguntarte, Susana, que avances en esta situación. Para mí es muy importante que se determine la situación. Un ganglio, una bolita inflamada en esas zonas donde me toqueteaste. Uh-huh. Bueno, si es un ganglio bueno, que significa que hay una infección, es una bolita blanda. Claro, se mueve. Se mueve y duele. Ahora, pero si es una bolita dura que no se mueve, eso significa que la persona tiene cáncer. Es que todavía voy a llegar a ese punto, bueno, a donde déjame decirte que... La señora Rocío Juárez me destanteó. Ah, bueno, dice la señora Rocío Juárez, ¿cómo se puede quitar el lipo que le da cada vez que se baña? Señora, no se bañe usted, por favor, esa es la mejor recomendación. Y es mejor no bañarse porque de esa manera no nos enfermamos. pero darle una solución. No sé, realmente ni idea. Sí, pues hay muchas, desde que te colocas la bolsa de papel en la nariz y empiezas a respirar. Es que nunca había visto que alguien le diera hipo por bañarse. Cada que se vaya, pues sí, ya. Y eso que mira que tú eres de ese club. ¿Del club de qué? De los que cuando se bañan, se enferman. Bueno, hay ciertas enfermedades de transmisión sexual como amigdalitis, como todas las que ya conocemos, aparte la amigdalitis, tuberculosis y ciertos trastornos inmunitarios propios, como ya les decía al principio, VIH, artritis reumatoide o el cáncer, déjeme decirte que la leucemia, la enfermedad de Hodgkin, el linfoma no Hodgkin, muchos de estos tipos de cáncer también pueden causar este problema. El cáncer de mama empiezan por bolitas indoloras al área de las axilas, así que de la aureola también. Y bueno, también hay ciertos fármacos que te pueden ocasionar cáncer en la lengua, no sé qué sea. Me salió una bolita de carne en la lengua, no sé qué sea, no me duele, no me arde, solo. Ay, no, no, no.
No, tenemos que consultarla, tenemos que verla. Sí. Claro que sí, y estas bolitas, dichosas bolitas, yo ya las he visto muchas veces. Yo las he visto muchas veces. Y mejor no decimos. Y bueno, pues tiene que ir a consulta para que veamos qué es lo que tiene ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a dar en esto? Dependiendo la enfermedad, se va a tratar y este tipo de ganglios se va a acuérdense que el cáncer se disemina a veces por sistema linfático. Ok. ¿Sí? Siguiendo la cadena de los ganglios, ahí viene el cáncer se va diseminando. Vamos a hacer una pausa, sigan mandando sus preguntas al teléfono de cabina. Y bueno, pues recuerden que el teléfono de consultorio es 248-8893. Recuerden que seguimos, la siguiente semana ya tiene la moringa, ya llegó la moringa, la siguiente semana ya está. Así que todos los que quieran todavía en apartarlo. 300 pesos apartarlo hoy y el día de mañana, con mucho gusto. Hablen con Leti o vayan a consultorio. Teléfono es el 248-8893.